Viernes Santo, viernes de inmensas confidencias, de inmensa cercanía, de un baño amoroso, de una sangre redentora, de una cruz que se yergue como un verdadero estandarte de amor y de gracia. Día en el cual vemos claro lo que dice el Señor: no hay amor más grande que el que da la vida por aquellos a quienes ama. Por eso hoy leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 18 y 19. Te invito para que ahí, en tu casa, en tu cuarto, o para que vayas a la celebración y escuches o leas la pasión de Jesús según San Juan. No lo olvides, capítulos 18, 19 de este Evangelio. Es entonces la manifestación más grande del Señor. ¿Quién elige a Cristo sin la cruz? ¿Sería un sentimentalismo o sería la admiración de un héroe? ¿Y quién elige la cruz sin Cristo? ¿Sería un tormento? ¿Sería una tortura? ¿Sería un cadalso? Por eso cuando Jesús se pega a la cruz, realmente adquiere la vida su máxima expresión, porque es la gran expresión del amor de un Dios, del amor de Dios por nosotros, por ti concretamente, para que tú entiendas primero que sufrir no es ni una canallada, ni es una pérdida total, ni es una injusticia. Sufrir es una entrega de amor, como Cristo en la cruz. Uno puede sufrir en una cruz como un condenado o puede tener la cruz como un trono de amor, como una manera de manifestar amor hasta el final. Gracias, Señor, por tus inmensas enseñanzas. Gracias porque has hecho de la cruz un trono de amor. Gracias porque desde la cruz has dado muerte a todo miedo, a todo lo nefasto, a todo lo que lo consideramos oscuro y caótico. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.